amor. Gracias te doy, oh Señor, por tus excesos de amor. Y mi alma ya ansía prepararse en estos días, recibir con más fervor tus nueve excesos de amor. Buenas noches, hermanos. Estamos compartiendo con vosotros el inicio de esta novena, esta santa novena de Navidad. Soy Ana Jimena de Los Ríos. Y yo, Ángela. Vivimos en España, soy de Colombia y bueno, pertenezco al grupo de reparación por medio de las 24 horas de nuestro Señor Jesucristo, dadas a su sierva Luisa Picarreta. Y ahora pues unidos todos en esta gran familia de la Divina Voluntad para que compartamos juntos estos grandes excesos de amor que el Señor en su infinito amor y misericordia nos ha dado para que tomemos parte de ellos, para que nos apropiemos de esos actos divinos que ha dado para nosotros y así podamos ofrecérselos y podamos unirnos a Él. Iniciamos con el acto preventivo que nos lo va a hacer Ángela y una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amo. Continúa divina voluntad. Pensando en mi mente, circulando en mi sangre, mirando en mis ojos, escuchando en mis oídos, respirando en mis respiros, hablando en mi boca, palpitando en mi corazón, moviéndote en mis movimientos, sufriendo en mis sufrimientos, y mi alma, unida a tu voluntad, sea un crucifijo viviente, inmolado para la gloria del Padre. Orando en mí, y después, ofrécete a ti mismo esta oración como mía, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que le deberían darle todas las criaturas. Días. Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que me admitas a la meditación de tus excesos de amor en el misterio de tu encarnación. Dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos en el vientre materno, en el primer día de este exceso. Y a ti, Madre Inmaculada, te pido que me encierres en tu corazón y que me hagas un pequeño lugar en tu seno materno, para que pueda contemplar, comprender y acompañar a tu Hijo Jesús en este misterio, e imitándolos a Él y a ti, deje reinar en mí a la divina voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos el reino de la divina voluntad sobre la tierra, por las intenciones del Santo Padre y de toda la Iglesia. Iniciamos esta contemplación de la novena de Navidad, dada por nuestro Señor Jesucristo a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Es una novena que Luisa escribe por pura obediencia a la Santa Iglesia. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por pura obediencia comienzo a escribir. Tú sabes, oh Señor, el sacrificio que me cuesta hacerlo y que me sometería a mil muertes antes que escribir una sola línea de las cosas que han pasado entre tú y yo. Oh mi Dios, mi naturaleza se estremece. Se siente aplastada y casi deshecha al solo pensarlo. Ay, dame la fuerza, oh vida de mi vida, a fin de que pueda cumplir la santa obediencia. Tú que diste la inspiración al confesor, dame la gracia de poder cumplir lo que me es mandado. Propiamente quiero entrar en el centro, a fin de quedar toda abismada en esta luz purísima. Haz, oh sol divino, que esta luz me preceda delante, me siga junto, me circunde por doquier, se introduzca en los más íntimos escondites de mi interior, a fin de que consumiendo mi ser terreno, lo transformes todo en tu ser divino. Virgen Santísima, Madre amable, ven en mi auxilio, obténme de tú y de ti y de tu dulce Jesús, gracia y fuerza para cumplir esta obediencia. Empieza su narración a los 17 años y solo pone las primeras dos meditaciones. Y ahora comienza a la edad de los 17, y ahora comienzo a la edad de 17 años. Me preparé a la fiesta de la Santa Navidad, practicando diferentes actos de virtud y de mortificación, honrando especialmente los 9 meses que Jesús estuvo en el seno materno, con 9 horas de meditación al día, referente siempre al misterio de la encarnación. Esto lo escribe Luisa en el volumen primero. Aquí lo podemos leer cuando Jesús le estaba enseñando todo lo que eran las virtudes, pero aún no habían empezado, él no había empezado ella a conocer lo que era la divina voluntad. Primera meditación. Jesús en el seno del Padre. Primera meditación. Jesús en el seno del Padre. El decreto de la encarnación. Como por ejemplo, en una hora me ponía con el pensamiento en el paraíso y me imaginaba a la Santísima Trinidad, al Padre que mandaba al Hijo a la tierra, al Hijo que prontamente obedecía al querer del Padre y al Espíritu Santo que consentía en ello. Mi mente se confundía tanto al contemplar un misterio tan grande, un amor tan recíproco, tan igual, tan fuerte entre ellos y hacia los hombres, y en la ingratitud de estos, especialmente la mía, que en esto me habría quedado no una hora, sino todo el día. Pero una voz interna me decía: basta. Ven y mira otros excesos más grandes de mi amor.
En esta primera meditación, lo más llamativo es el amor recíproco entre las tres divinas personas, lo cual no es extraño si lo ponemos en relación a ellos tres. Pero ahora, pongamos atención en que lo mismo es hacia nosotros. Debemos asimilar el que todo el obrar a destra de Dios, así es, todo, es hacia el hombre. Incluso en las acciones adintra, mucho del movimiento de amor entre ellos está dirigido hacia nosotros, por lo que deberíamos de tener un movimiento de correspondencia continuo. Dios todo lo hace para y por nosotros. Y nosotros, ¿cuánto de nuestro obrar lo dirigimos hacia Él? Esto debería de movernos a la reflexión, pero una reflexión llevada a cabo en silencio, un acto de recogimiento y ante el Espíritu Santo, al que pediremos luz para entender lo que nos aman y sobre todo lo que esto significa, no solo para nosotros, sino sobre todo para la divinidad, y así poderlo amar como quiere ser amado. Fiat. Es muy hermoso el saber este gran amor que nuestro Señor Jesucristo nos tiene, todo este plan divino que Él ha creado para nosotros desde el principio de su eternidad, desde siempre, ¿no? El Señor, antes de crear al hombre, sabiendo que el hombre sería su imagen y semejanza, por lo cual sería libre, como lo es Él. Él ya sabía de esa posibilidad que íbamos a tener nosotros de apartarnos de Él, ¿no? Por la libre voluntad que tenemos, por esa naturaleza que nosotros tenemos. Él sabía todo ya. Cuando nació ya sabía todo, aunque fuera pequeñito. Él no nació de una madre, Él es el primero que nació. Él está desde siempre. Así es, entonces Él en ese eterno presente, Él allí ya nos tenía a nosotros previstos. Y al saber de que nosotros íbamos a caer por el pecado, Él establece todo este plan divino de rescate y crea el don del Teshuvá. Es el don de volver al Señor. Esto lo escuché en la explicación que nuestro sacerdote ha dado hoy, me pareció hermosísimo, del padre José Vicente aquí en mi parroquia, donde explicaba este gran don del Teshuvá, que es el don del volver, de volver al Señor, el don de la conversión. Todo este plan divino, todos estos excesos de amor, todo lo que estamos contemplando, nos tiene que llevar a esto. Hoy cuando lo escuchaba decía, Señor, es que eres tan inmenso, tan grande, saber que Él en su infinitud ya sabía que por esa semejanza que nos daba con Él, esa imagen y semejanza, y ahí nos está dando sus tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria, al hacernos libres, ya sabe que con esa libertad la podemos utilizar para ofenderle. Y nos da este don del Teshuvá, que es el de volver al Señor, don de la conversión. Conversión, me decía el padre cuando después quise que me explicara un poco del Teshuvá, decía, conversión es ese cambio de dirección, ¿no? Cuando, y hoy también hablaban en el Evangelio sobre este gran regalo que el Señor nos da, y muchas veces los que lo han acogido más han sido las mismas prostitutas y los más pecadores, ¿no? Que son los que más han estado alejados de Dios, y luego cuando ellos llegan a conocer al Señor y llegan a conocer que somos nosotros, ¿no? Que somos nosotros los más enfermos y los más pecadores y los que hemos sido de lo peor, cuando llegamos a conocer ese gran amor, esa gran misericordia del Señor,
nos quedamos tan impregnados y es lo que hacemos, ¿no? Ese cambio de dirección, es esa conversión, esa resurrección, es esa primera resurrección que el Señor nos quiere dar a todos, que debemos tenerla aquí. Entonces a esto nos invita el niño Jesús, hoy con estos excesos de amor, para que lo vean, hoy nos invita a nuestro niño Jesús con sus excesos de amor a que volvamos a sus brazos, que volvamos a él, que él nos quiere participar. Nosotros siempre hemos estado en sus brazos, metiditos allí en los de la Virgen, metiditos en el manto de la Virgen, y después nos llevó a la tierra y pidió. Bueno, ahora nosotros debemos de cogerle a ellos para que se sientas mejor, porque Jesús solo nació en un pesebre y nosotros aquí tenemos todo. Entonces debemos acogerle a él, debemos dejarlo que nazca en nuestro corazón, que nazca en nuestra vida, decirle ya, Señor. Ya ha sido suficiente lo que te he hecho sufrir, estos excesos, es todo un Dios hacerse hombre, toda la Santísima Trinidad haciendo un plan divino para rescatarnos, porque ya sabía la naturaleza pecadora, ya sabía que Adán iba a caer por el pecado, que nosotros íbamos a caer, y nos quiere por su infinito amor rescatar. Ese es este gran misterio del primer exceso de amor, toda la Santísima Trinidad, de acuerdo, el Padre en enviar al Hijo, el Hijo obedeciendo, y ya no es obediencia porque es la misma voluntad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son tres personas, pero es una sola, son tres actos, un solo Dios, son tres actos diferentes, pero es uno solo, el Hijo queriendo y deseando venir a nuestro rescate, y el Espíritu Santo, que es ese gran amor. Exacto, el Espíritu Santo es ese gran amor entre el Padre y el Hijo, y es allí donde nosotros debemos decir, fiat, Señor, es tanto lo que has hecho por nosotros, es una inmensidad que es tan inabarcable, que nos quedamos con unas pequeñeces tan ínfimas, pero con ese gran amor que el Señor nos pone en nuestro corazón, con las potencias que nos ha dado, que es la voluntad, la inteligencia y la memoria, Él quiere que nosotros esas tres potencias las llevemos al unísono con Él, que estemos la inteligencia para buscarle a Él, la voluntad para dirigirnos a Él, el amor para encontrarlo a Él. Las tres potencias deben ir dirigidas a Él para poder que seamos uno con Él, seamos uno en la Santísima Trinidad, Él en nosotros y nosotros en Él. Es el mensaje que os quiero compartir, este gran amor, esta gran misericordia, este plan divino que nuestro Señor ha hecho, y sabiendo que nosotros somos esos a los que el Señor vino a buscar, los leprosos, los perdidos, los enfermos, las prostitutas, los más alejados, por lo cual, como hemos sido de lo peor, y ha sido cada uno de nuestros pecados, de nuestras miserias, las que le han producido un flagelo, un dolor, el encerrarse en este vientre materno de nuestra Virgen Santísima, siendo la más pura y la más santa. Así todo, Él estaba encerradito en esa oscuridad, dejándolo todo para estar allí, por nosotros, reparando cada pensamiento nuestro, cada palabra, cada acto. Con todo lo que le hacemos a Él, Él no nos lo devuelve como hacemos todos, que somos muy malos, Él es el único que puede con todo. Entonces ese amor es el que nos quiere comunicar y es el que debemos decir, Señor, ya. Ya, que no te sigas sacrificando más. Cuando nosotros le decimos al Señor, ten misericordia, no le pidamos ya que tenga misericordia. ¿Cuánta misericordia ha tenido? ¿Cuánto amor? Ahora Jesús quiere que le amemos como Él nos amó. Exacto. Porque siempre nos ha tenido ahí cogiditos. Y ahora Él quiere, nos pide que le amemos como Él nos ha amado toda la vida.
que ya nosotros somos los que tenemos que tener misericordia de Él, que no debemos seguirlo flagelando y crucificando. Ahora somos nosotros los que debemos consolarle, los que debemos repararle, los que debemos darle por toda la familia humana, pedirle que venga ese reino de la divina voluntad, triunfante, dominante, obrante en todas las criaturas. Él está deseando eso. Y ahora sí, después de haber estado alejados del Señor, después de haber estado viviendo nosotros una vida de pecado y que ahora estamos empezando a despertar gracias a su misericordia, no porque nosotros no lo merezcamos, porque hemos sido, especialmente yo lo digo por mí, la más pecadora y la que me ha resucitado y me ha sacado del infierno donde yo ya tenía que estar y me ha dado esa oportunidad. Pues eso mismo que pensemos cada uno de nosotros, que nos está dando esta oportunidad de que resucitemos aquí en la tierra para Él, para darle la gloria, para que ya todo ese tiempo que hemos perdido ahora sea dedicado es para Él, para honrarle, para amarle, que no perdamos el tiempo, hermanos, en la divina voluntad, que podamos amarle, que podamos abrazar a toda la familia humana, que aprendamos estas lecciones que nos ha dado a través de su sierva Luisa Picarreta, que es a la que le ha dado este gran don de la divina voluntad. Ella estuvo toda la vida postrada en una camita escribiendo, por obediencia a la iglesia, porque es la iglesia la que la asiste y todos los días se celebra la Santa Misa en su habitación, va un sacerdote. Ella ha sufrido demasiado solo por nosotros y aún sigue dándonos cositas para que nosotros podamos ir al cielo sin ninguna mancha en el corazón. Es aquí, referente a esto que dice Ángela, es aquí donde nosotros debemos purificar y en la divina voluntad podemos consumirnos de amor por Él, podemos arder de amor, en lugar de después de arder en unas llamas, en un purgatorio, podemos empezar esa purificación aquí, ardiendo en amor por Él, dándole esa correspondencia en nombre de todos nuestros hermanos, pidiéndole al Señor esa luz, esa gracia, para que podamos amarle como Él está deseando que le amemos. Son tantos sus excesos de amor, ya cuando empecemos a contemplar a partir de mañana el segundo exceso de amor, cuando Él ya se mete en la barriguita y ya empieza a sufrir esa oscuridad, dejando toda la belleza de la creación, de estar con su Padre y tener que quedarse allí encerradito y los diferentes excesos que vamos a meditar, pues que empecemos hoy viendo cómo la Santísima Trinidad establece este plan divino. Jesús, todo hecho un Dios, tuvo que sufrir tanto, estando 9 meses en la barriga de su madre, todo hecho un Dios, y aún sigue sufriendo por nosotros porque pecamos. Y Él debería de ser el que nos tendría que estar diciendo las cosas. Él nos dio nuestra voluntad para que hiciéramos lo que Él nos dice, pero no lo hacemos caso. Siempre tenemos que estar pecando una cosa, no podemos estar ni un solo día sin pecar. Exacto, cuando nos salga esa naturaleza que nos tiende al mal, siempre pedirle al Señor ese auxilio. Él ya nos ha dejado las gracias, nos ha dejado todos los actos hechos, es simplemente que nosotros los tomemos, que podamos decir, Señor, ayúdame a vivir en tu voluntad, que dejemos de pensar en nosotros mismos y ocuparnos más de consolar a nuestro Dios, que ya bastante ha sufrido por nosotros, que bastante ha padecido. Ahora ya es la hora en que debemos decir, Señor, ahora ya no te pido que tengas misericordia de mí porque ya la has tenido y has establecido todo este plan divino. Ahora yo quiero tener misericordia de ti y quiero dejar de ofenderte, dejar de clavarte más espinas, dejar de causarte más flagelos, más sufrimiento. Hay que cambiar nuestra voluntad por la divina voluntad para que Jesús ya nos, con Él nos podamos ir tranquilitos al cielo y allí tendremos una vida eterna que nunca se acabará. Ese es mejor que aquí porque antes estábamos, pero ya vinimos a la tierra y entonces aquí estamos pecando de todo. Estamos haciendo de todas cosas,
somos muy atrevidos. Y Jesús, pobrecito, que está sufriendo y llorando, todo hecho un rey. Y ahora la tenemos que cambiar para ir con él y orar para que esté más alegre. Claro, para que él se sienta orgulloso de decir, estos son mis hijos, estos son los reyes, y él allí será rey de reyes, y será ese triunfo de la divina voluntad, que es lo que deseamos. Y ahora entrando a conocer estos excesos de amor, a conocer todo lo que la reina del cielo, por medio de esos 31 días que nos ha preparado y que nos prepara, para que por medio de ella, que es la reina del reino de la divina voluntad, nos pongamos en sus manos y ella nos conduzca a él, y así se pueda producir este intercambio de vida en la divina voluntad. Se lo vamos a seguir pidiendo a nuestro Señor. Le damos gracias, gracias por todos los que se han unido, gracias por este encuentro, porque entre todos vamos a pedir el reino de la divina voluntad. Fiat. Le damos gracias al Señor. Hasta un próximo encuentro. Bendiciones a todos en el divino querer. Que nos preparemos con mucho amor con esta novena de Navidad. Que amemos a nuestro Rey de Reyes. Que le demos todo el amor, todo el cuidado, todas las reparaciones. Que lo consolemos, le amamos. Y le digamos a la Virgen María, Madrecita María, permíteme que yo también tenga al niño Jesús. Que yo también esté allí acompañándole durante esos 9 meses. Que hagamos nuestros giros en la divina voluntad. Que nos pongamos donde nos podemos poner. Pues con Jesús en la barriguita de la Virgen María, para que le acompañemos en los 9 meses que estaba allí. Nuestros besos. Le damos besitos en los piecitos, en las manitas. Le consolamos. Y es eso, debemos hacernos como niños, que ellos son tan fáciles de absorber todo, y estamos perdiendo tanto el tiempo arrastrando a nuestros hijos a un mundo que los está absorbiendo, cuando si ellos empiezan a recibir estas enseñanzas, lo absorben como esponjas, y ya luego son ellos los que nos pueden enseñar a nosotros. Pues dejémonos enamorar del niño Jesús, dejémonos cautivar de él, acompañémosle en estos nueve días, sumergiéndonos en sus 9 excesos, quedándonos en la barriguita de la Virgen María, haciendo, procurando, así como Luisa preparó esos 9 días, cada día hacía 9 horas de meditación. Imaginaros, nosotros, yo creo que no hacemos ni 1 hora de meditación. Entonces, que podamos decir, Señor, tanto debo cambiar, tanto debo hacer, que empecemos ahora, que es ahora cuando tenemos este tiempo de gracia, que aprovechemos, porque esta tierra es un peregrinaje. Esta tierra es un tránsito, como nos dice el Señor por medio de los dictados que le da María Valtorta. Nos dice, esto es un tránsito, y vosotros le llamáis muerte a algo que no es la muerte. Me impresiona cuando el Señor dice que la muerte verdadera es los que están muertos a la gracia. Él nos ve como verdaderos despojos tirados en la carretera. Los que están muertos en la gracia son los muertos. Entonces nosotros debemos pensar de que debemos tener ya esta resurrección. Y a esto os invitamos en este exceso, a que tengamos esta resurrección, esta conversión, este cambio de dirección de nuestra vida. Si íbamos por aquí, la conversión es cambio de dirección, pues ahora cambiamos, decimos, no, por aquí voy mal, directamente cambio de dirección. Esto vamos a hacer hacia el Señor, para que seamos reyes junto con el Señor y que venga su reino de la divina voluntad. Fiat. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Tenemos aquí a nuestra querida Rita. Rita, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Te presento, Rita.
nuestra siguiente expositora de este día, iniciando nuestra novena de la Navidad con una hermosa reflexión que nos hizo Ana Jimena y su nena, su bella nena que está entrando en el conocimiento de la divina voluntad. Bueno, pues ahora Rita Mainieri, Costa Rica, ella nos va a compartir ahora una reflexión sobre este primer exceso de amor. Y ella ha estado de catequista por 15 años al servicio de la parroquia y también como ministro extraordinario, y ha llevado, esto lo ha llevado a tener un contacto más directo con adultos mayores, y estando al servicio del reino a donde nuestro Señor le ha llamado. Ha conocido el don de la divina voluntad. Por más de 18 años ha meditado los escritos y ahora ha tenido ya grupos de acompañamiento y también comparte las enseñanzas en el canal de YouTube de Fiat Voluntas Tua de Costa Rica, CR. Bueno, Rita, pues adelante. Gracias por compartirnos esta primera reflexión del primer exceso de amor. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto siempre meditar sobre el libro de cielo y en especial iniciarnos en esta novena de la Navidad. Como lo escuchamos ahora, el sentir de Luisa era el que ella nos quiere compartir hoy. Cuando el Padre manda, el Hijo obedece y el Espíritu Santo que consiente. Una misma voluntad entre los tres. Un orden, una obediencia. Y Luisa giraba en la contemplación en torno a tanto amor. Amor como misterio que no podremos nunca comprender cuánto abarca. Amor en la reciprocidad e igualdad entre las divinas personas. No había competencia entre ellos, se amaban de modo igual. Y amor por ser de la misma intensidad hacia nosotras, las criaturas. ¿Cuánto no debemos agradecer a Dios? Sin embargo, Luisa también atenta por la ingratitud de todos, que sería muy fácil verlo hacia afuera. Pero hoy vamos a ver también hacia nuestra propia ingratitud. Es el instante donde el Hijo de Dios deja el cielo para humanarse y empequeñecer su divinidad inmensa, infinita, dentro de una humanidad. ¿Cuánta incomodidad para él? Un Dios que lo tenía todo en el cielo. Entonces, ¿cómo no agradecerle? Pero entonces, ¿cómo deberíamos nosotros corresponder a todo este amor? En el volumen 14, el 24 de julio de 1922, nos dice, y nos lo dice Jesús, tal es la correspondencia. No es otra cosa que abrir los ojos al alma. Y en cuanto el alma los abre, se hace la luz a la mente. Mi imagen, dice nuestro Señor, se refleja en todo lo que va haciendo y me copia fielmente y recibe continua luz de mí.
y todo su ser se convertirá en luz. Entonces, deberíamos ser más atentos a esta correspondencia para poder recibir, ¿verdad? Pero sin embargo, es un don que recibimos de Dios, esa correspondencia de amor también, porque es como la fe, ¿verdad? El creer y el corresponder nos dice que va a abrir la luz a nuestra mente. Y ese abrir la luz a la mente, entonces nos va a permitir contemplar cuánto hace el Señor por nosotros hoy y ayer y todos los días. Y la imagen de Dios se va a ir reflejando en todo lo que podemos ir haciendo. Y aprenderemos a copiar esa imagen y a recibir la luz continua de nuestro Señor. Esa es la correspondencia. Y de ese modo nos convertiremos en luz, luz el pensamiento, luz la voluntad, luz la memoria. Y así vamos a tener el reflejo fiel de la Trinidad en nuestra vida. El Padre reflejando su voluntad divina en nuestra propia voluntad. Jesús reflejando su sabiduría y su luz en nuestra inteligencia. Y el Espíritu Santo inundando nuestra memoria para estar siempre atentos a esta luz y a esta correspondencia que va a empezar a fluir en nosotros. Por eso, siempre lo repito, el acto preventivo es la mayor correspondencia con que podemos iniciar el día, reflejando en Dios ese pensamiento, ese latido, ese respiro, para dejarlo en Él y tomar el pensamiento, el latido y el respiro divino. En el volumen 2, el 2 de agosto de 1899, Jesús le dice: pon atención tú en corresponderme a tantas gracias que estoy derramando en ti, porque la correspondencia es como un buen recibimiento, como la estima que se le da a las visitas, que atraídas por ese respeto, esos modos agradables que se usan con ellas, están obligadas a venir varias veces hasta no saber separarse más. Ustedes y yo hemos ido de visita. Es más, entre nosotros mismos nos visitábamos antes. Y qué hermoso es sentirse acogido, bien recibido, celebrado, digámoslo así. La persona se alegra cuando llegábamos de visita. Ahora, en tiempos de pandemia, pues no podemos hacerlo. Pero el hecho de intercambiar conversación, un cafecito, El hecho de saber que alguien nos esperaba, eso nos encanta, nos llena el alma de alegría. El que nos sorprendan, él venía a mi casa, ¿verdad? Y aquí te espero, y ojalá nos tuvieran un regalo. Qué emoción, qué felicidad, se acordó de mí, pensó en mí. El todo está en corresponderme. Y a medida que las criaturas me corresponden y me tratan en la tierra, así yo corresponderé en el cielo, para que encuentren las puertas abiertas, acogidos por la corte celestial. De lo contrario, no. Pero entonces también aquí debemos de ver cómo llega el Señor a nuestra vida, ¿verdad? Porque a todos nos encantaría ese ser bien recibidos. Pero muchas veces el Señor llega vestido de amor, de felicidad, de cariño, pero a veces también llega vestido de cruz. Ahí es donde nos encarnamos en Él, en la cruz. Y ahí es donde no siempre le damos esa bienvenida.
cuando nos llega la pena, cuando nos llega el dolor, cuando nos llega la pérdida, cuando nos llega el dolor en general. Ahí por lo general no estamos atentos y no le damos esa correspondencia de amor. Porque decimos, y porque el Señor me castiga, y porque a mí, y por qué, ¿verdad? Pero ya sabemos que el por qué se inventó en el infierno, así es que mejor abrazamos esa divina voluntad que todo lo permite en nosotros y que tiene siempre un plan perfecto de amor para cada uno. Y nos abrazamos a esa divina voluntad y aprendemos a corresponder. Y cuando no entendamos esas llegadas y esas visitas de amor doloroso, abracemos su divina voluntad y dejemos al Señor hacer. Él es el que todo lo sabe y el que todo le dará sentido, ¿verdad? Y entonces Él mismo lo dice, seremos acogidos en el cielo por Él mismo y por la corte celestial. De lo contrario, no. En el volumen 3, el 31 de enero de 1900, nos dice, la gracia es la vida del alma, pero el cuerpo necesita también de un alimento para nutrirse y crecer. Y al alma no le basta la gracia para tener la vida, sino que necesita nutrirse para conducirla a la debida estatura. Y el alimento de la gracia va a ser la correspondencia. Y ahí se formará una cadena que lleva al cielo. Y a medida que el alma le corresponde a la gracia, se formarán los eslabones de esta cadena. Y el pasaporte para entrar al reino de la gracia es la humildad, donde el alma, viendo su nada y viéndose como polvo, pondrá su confianza en la gracia que tomará el dominio sobre ella, la llevará por el camino de las virtudes hasta la cima de la perfección. Entonces, vemos la importancia de esa correspondencia de amor que Luisa se sensibilizaba en este primer exceso. Y era la queja hacia la incorrespondencia de todos, pero en especial la propia. Pensemos cuántas veces no hemos correspondido a la gracia que el Señor nos hace y no hemos podido empezar a entretejer esa cadena de eslabones. La humildad también es el pasaporte para poder entrar a ese reino de la gracia. Y esa humildad además nos va a llevar a entender nuestra nada. Que somos nada y que Dios lo es todo. Entonces, esas coronas de soberbia, ¿verdad?, que ponemos sobre nuestras cabezas de autosuficiencia son las que ofenden a Jesús. Y debemos de tener en orden la inteligencia, la memoria y la voluntad en relación a la Trinidad, porque debemos reflejar lo que la Trinidad puso en el origen en nuestro Padre Adán. El volumen 7 del 20 de febrero de 1907 nos continúa hablando sobre esta correspondencia y dice, quien no corresponde a mi gracia, vive como esas aves que viven de rapiña. Así el alma no hace otra cosa
que vivir de rapiña, robándome la gracia. Vive y no me reconoce, y además me ofende. ¿Cuántas veces, mientras preparaba esta charla, pensaba cuántas veces no confesamos este pecado de nuestra falta de correspondencia al amor que Dios pone en nosotros y que ha puesto para nosotros en todo, absolutamente en todo, desde la creación, desde la redención al humanarse por amor a nosotros para rescatar nuestras almas. Y en este reino de la santificación que vamos conociendo a través de Luisa, robándome la gracia. Y vivimos sin reconocer que todo es amor de Dios. Este exceso de amor nos debe llevar a profundizar en nuestra propia incorrespondencia hacia Dios. Y como se nos hace corto esta novena, ¿verdad? Por eso Luisa meditaba tantas horas al día en ella. Ojalá nosotros de hoy a mañana, que entramos en otro exceso de amor, pudiéramos hacer ese examen de conciencia para cuando el niñito nazca, el 24, que hayamos recorrido todos estos excesos de amor, tengamos un corazón limpio, haciendo un examen de conciencia profundo. Y en especial en este exceso de amor sobre nuestras incorrespondencias. Sin embargo, la que es nuestra modelo de gratitud y de correspondencia es nuestra reina mamá. Solo ella nos dará los modos como agradecer a Dios tanto amor. Ella como la receptora del milagro. Y nos clarifica, mientras ella esperaba, orando, para que se diera el descendimiento del verbo, ofreciéndose ella como esclava de la madre de mi Señor. Modelo de esa nada a la que deberíamos llegar todos. Y sirviéndose de los actos más sencillos y de los actos más diferentes, el fiat se extendía y extendía el reino a través de ella. Entonces ella nos da ese modelo de que no es necesario hacer actos inmensos o salir de peregrinación o ir a un lugar específico o hacer cosas milagrosas o grandes sacrificios, no, porque el fiat utilizaba los actos de la Virgen, los actos sencillos, como encender el fuego, recoger el agua, lavar la ropa, barrer, limpiar, arreglar, y ahí esos actos se iban llenando de mares de luz, de gracia y de santidad. Y formaba en ella nuevos cielos de belleza encantadora. Y ese fiat quería que ella sintiera esa vida palpitante en todo, en el agua, en el fuego, en la tierra, en el polvo, en el viento, en el sol.
y ella cumplía los requisitos que dijimos antes. Ella era sensible a esa gracia de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en el diario vivir, no nos compliquemos tanto, no pensemos que tengamos que hacer cosas muy grandiosas para enamorar a Dios y que baje a nuestro corazón. Tenemos a disposición actos desde el pensamiento, el pestañear, el hablar, el escuchar, el mover nuestras manos, nuestros pies, el podernos desplazar, el conversar, el interactuar unos con otros. Si todo eso lo unimos a la divina voluntad, pues también esos mares de luz, de gracia y de santidad formarán un hermoso cielo donde Jesús pueda descender a nuestras almas. Y será una belleza encantadora. Nosotros también revistamos nuestros actos para crear junto a ella, para nuestro Señor, que espera a la criatura para renovar ese misterio de amor. Ella debe ser nuestro modelo. No pensemos en robarle más la gracia como ave de rapiña, que nos dijo el Señor. Es muy duro lo que él dijo ahora, ¿verdad? El alma no hace otra cosa que vivir de rapiña. No seamos ladrones de la creación, sino por el contrario, seamos sensibles a su gracia. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a crear un cielo para Jesús en cada uno de nosotros. Amémoslo en la creación. No nos quejemos si hace sol, si hace calor, si hace frío, que quede viento, que quede lluvia. Agradezcamos, es amor de Dios y Él quiere que nos sensibilicemos hacia ese amor. Hay que disponer simplemente el corazón. El conocimiento lo vamos adquiriendo poco a poco, pero debemos de hacer nuestra tarea. Y la de hoy es corresponder a tanto amor, al Padre que envía, al Hijo que obedece y al Espíritu Santo que consiente. Sin embargo, este exceso de amor termina con basta. Ven y mira otros excesos más grandes de mi amor. Y si este fue inmenso, imagínense mañana cuán inmenso será. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes en el Fiat Divino. Los queremos y los esperamos, si Dios los permite, mañana a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias.
De amor, gracias te doy.